Lo que pasa es que mi hija hace 3 años, del 15 de octubre del 2013, sí, ha empezado con unos episodios de depresión. Pues la verdad, eso en materia de investigación, todavía no se sabe qué es la causante de eso, pero de ahí para acá ha venido con trastornos, pues, seguidos. Ahorita en este momento se encuentra desde el 13 de mayo, está recluida en la clínica ¿cómo se llama? Clínica Psiquiátrica de San Camilo en Bucaramanga. Está recibiendo tratamiento por un episodio de depresión mixta generada con ansiedad. La persona entra en crisis como nerviosa, no quiere nada, no quiere hablar con nadie, todo es motivo para llorar, se encierra, quiere estar sola, que nadie la mire, no quiere escuchar ruidos. O sea, la persona se encierra como en una soledad, quiere estar encerrada, que no, mi hija tiene 14 años y para mí es terrible verla en esa situación. Pues médicamente muy bien, gracias a Dios, y los médicos han estado muy pendientes, pues esa situación le llama mucho la atención por ser una menor de edad, 14 años, pues es bastante delicado. Económicamente pues he pasado pues necesidades, pero ahí voy de la mano de Dios. A la clínica Santa Cruz de la Loma, vivo cerca de la clínica Santa Cruz de la Loma y pues en los momentos que ella me presenta esas situaciones, siempre la he traído ahí. En otras ocasiones también en el Hospital San Juan de Dios me la han atendido. El 13 de mayo ingresó a la clínica Santa Cruz de la Loma, hicieron los trámites de remisión. No son fáciles que acepten un paciente en la clínica de Bucaramanga porque es muy congestionado. Entonces la niña ingresó a la clínica de San Camilo el martes, fecha exacta, 13, como 16 era el martes, el día martes de la siguiente semana. Ella ingresó el 13 de mayo acá, permaneció hospitalizada hasta que salió la remisión y allá está recibiendo tratamiento. Pues gracias a Dios pedí la colaboración en la alcaldía, pues como acá en San Gil muchas personas me conocen. No estoy acostumbrada a este tipo de cosas, como que a pedir, pero la situación me está como obligando, pues no quiero quedar mal en muchas partes, igual estar pendiente de mi hija requiere gastos, el traslado a Bucaramanga, allá el tratamiento no me cobran, no puedo decir, la EPS me está respondiendo con todo, pero detrás de eso son muchos los gastos que acarrea una enfermedad. Entonces solicité a la alcaldía que me dieran un permiso para organizar un evento acá en el parque el día de mañana, una teletón. Pues acudiendo a los buenos corazones de los angileños, les pido el favor que me colaboren, que es de verdad que lo necesito. No estoy acostumbrada, estas cosas a mí me dan pena, a mí me enseñaron fue a trabajar, pero en los momentos el tiempo tampoco me da para trabajar, tengo que estar en la clínica permanentemente con ella, visitándola y llevándole las cositas que ella necesita. Mañana miércoles primero de esto, 31 de mayo, una actividad acá en el parque que es una teletón, para recaudar fondos, para ayudarme económicamente, y tengo un niño de 3 años también, al cual yo he tenido que dejar acá en cuidado de una señora en una casa de familia, para yo poder ir a estar pendiente de mi hija. Del día de mañana voy a estar en el parque de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues esperando la solidaridad de los angileños, pues de todo corazón y que Dios los bendiga de antemano. Mi número de celular para las personas que quieran llamarme a preguntarme cosas acerca de la situación, mi número es 314-436-3348.